Por muchos años, los vecinos del Liceo UNESCO, Morazán y Quebradas, en Pérez Celedón, lucharon para que la vía sea mejorada y todo indica que ese sueño se hará realidad. En poco más de un mes se comenzarán los trabajos de reconstrucción de la vía. El proyecto se concretará en dos etapas. La primera de ellas es 1,700 km entre el cruce de la carretera Interamericana Sur hasta la conocida Cuesta del Panameño. En esta obra se invertirán 328 millones de colones y la empresa adjudicada es Quebradores del Sur. Estos recursos provienen del primer desembolso del crédito que solicitó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes al Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye esta primera etapa y el mejoramiento de calle La Trocha, proyecto en el cual actualmente se trabaja. Ya los contratos están firmados, por lo que es cuestión de trámites para arrancar. Yo esperaría, y a partir de la firma de esos contratos que se dieron la semana pasada por parte de la empresa Quebradores y en este caso el MOBID y la administración, podamos estar iniciando labores en unas 4 o 5 semanas, que yo creo que eso es importante también. Aproximadamente, de aquí en adelante dependemos de lo que es el refrendo del contrato, la firma, la revisión de esa firma y las condiciones por parte de eso que se está firmando por parte de la empresa adjudicada y todo las obras preliminares que eso conlleven. La segunda etapa del proyecto contemplará desde Morazán hasta el puente del Encanto en Quebradas. Sin embargo, los recursos provendrían del segundo desembolso y para ello aún no hay fecha. En un solo tracto no se va a realizar, pero yo creo que lo rescatable es que sí va a haber una reconstrucción completa y con un acabado final de carpeta asfáltica, ¿verdad? Que eso es importante, que es diferente al acabado que lleva este tramo de La Trocha, que en este momento es un sello asfáltico, es una campa de tratamiento superficial. Una vez de que inicien las obras, la ejecución tardaría unos 4 meses, por lo que se haría una campaña informativa para que los usuarios tengan paso y hasta utilicen vías alternas. Tenemos que hacer todo un proceso de divulgación e información para lo que son lo de las algunas rutas alternas, que también tenemos que tener bien habilitadas, en especial para los vecinos ahí de Morazán y Quebradas, para que hayan las menores distorsiones posibles en su ruta. Yo sé que en eso la logística que va a establecer Quebradores del Sur será con el mínimo impacto sobre lo que es la circulación de los vehículos y de los ciudadanos en ese sector, pero de igual manera sí se tendrá su afectación, pero esperemos que sea la mínima y ahí también estaremos colaborando en lo que tenga que en lo que nos corresponde. El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, espera que no se presente ningún atraso y que todo inicie según lo proyectado.